Estamos en la laguna Schach. Un lugar único. Allá. ¿Hay un hoyo? Aquí una como madriguera, güey. ¿Neta? Sí. Está leve, ¿no? Oye, sí. No se escucha ni se ve ni vergas. Deben ser animales chicos, güey. Sí. Mientras no sea culebra. Sí, porque está muy húmedo para ser mamífero, güey. Sí. ¿Qué? Una madriguera, güey. ¿Aquí? ¿Está grande? No. ¿Qué será? Yo creo que culebra. Hay varias, güey. Mira, ya hay otro hoyo. Oh, sí hay bastantes por los pajaritos que bajan. Ahí hay otro chingado, güey. Hay un animal grande ahí, güey. ¿Cómo es? Corrió, güey, y movió todas las putas ramas. No lo vi. Cuidado. No creo que sea un jaguar, ¿eh? No creo, güey. Ha sido un conejito, una mamada así, güey. Sí. Sí. No, es un toloco. No mames. Sí. Ya lo vi, el culero se fue para allá. David alias Rambo. Huevo. Estás bien loco, güey. No, es que no mames, güey. Me encanta hacer todo ese tipo de mamadas, güey. Las disfruto con madres, güey. Ya veo. No mames, güey. Por allá, güey. Cuidado. Esta pinche piedra, güey, como que está sentida. No, pero está resbalón. Ah, ok. ¿Qué pasa? Eso es lo que podría ser la cueva que decía ese güey, ¿no? De parecido. Ya se ve que no. Parecemos alpinistas aquí. Sí, güey. Es un pedo. De aquí ya no creo que haya nada. Me iba a agarrar de los putos nopales, güey. No mames. Chiquita lo hubiera hecho. No, ya de aquí ya no hay ni verde. Ya no. Pues se ve que algunas piedras ya las pusieron. Sí, a huevo. Si alguien intentó hacer algo aquí, güey. Se ve reciente.
te va a retar ella, güey. Te va a hacer doble, 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 doble. ¡Cállate! ¡No quiero nada! Ahí está ya, que le saca, dice. Que le tiene mucho miedo. Otra vez. Da tiempo, güey. Este es el cenote Lolha. Así se llama, ¿verdad? Lolha. No mames, ¿cómo? Sin duda, Yucatán es un paraíso comparado a otros lados. Mientras nos dirigíamos al cenote Lolha, vimos en la carretera pues algunas construcciones y decidimos investigar. Esto parece ser un pequeño altar muy antiguo que está técnicamente abandonado. Dentro del monte. Estoy en un pequeño cerro. Thank you.
banda, acabamos de llegar a lo que parece ser una capilla abandonada. Esto que están viendo es una capilla abandonada. No sabemos de qué época es, pero es muy antigua. Lo que me llama la atención es que hay algunos orificios en la pared que parecen ser viejos, como si apuntaran a los lados. Es un poco extraño. De igual manera, hay hoyos en el techo, como si fueran tragaluces o aspilleras para disparar hacia el exterior. Este lugar fue uno de los escenarios de la guerra de castas hace mucho tiempo. Este es el lateral de la capilla. Justo de un lado está el pozo o pasadizo. Apoyemos a tanque. Ahí viene el Kalim. Cuidado, güey. Sí. ¿Qué tal, banda? Saludos a toda la banda y familia Tanque. Aquí, como siempre, apoyando al buen amigo Tanque. Vamos, vamos a sumar fuerzas. Fuerzas. Sí, cuidado. Aquí está, van a mirar en el pozo. No sé, es que está raro, güey, porque para acá está plano el terreno. Se fue para donde dices tú, güey. ¿A un lado? Sí. No mames. Se perdieron las dos. Y siguen tornando, güey. No mames. Esto es un túnel, ¿verdad? Sí. ¿Neta? Sí, miren. Digo, no se apagaron por el agua. Unas más no se apagan con el agua. ¿No se apagan? No. También nos notificaron de un cenote. Este lo grabé con el dron. A ver qué tal se ve. Se ve que está inexplorado y está lleno de golondrinas. Dejen sus comentarios, un like y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video.